¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo espacio de conversación, de entrevista, cultura online. Mi nombre es Alejandro Abraham, soy del equipo de comunicaciones de la Fundación Cultural de Sierra Gorda y estamos muy contentos de poder iniciar hoy miércoles este nuevo espacio junto a todos ustedes. Les saludamos con todo el cariño y con toda la buena onda. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos un invitado que durante este último tiempo ha estado ahí muy motivado con el turismo, con la cultura, con el patrimonio. Ha estado haciendo un trabajo increíble. Vamos a estar conversando con, antes de presentarlo, antes de nombrarlo y presentarlo a este joven, les recuerdo que desde ya y desde hace un tiempo puede comenzar a visitar la página turismosierragorda.cl. Ahí se puede usted encontrar con todos los atractivos turísticos, los negocios de los vecinos, vecina, un paseo, un tour ahí con nuestro invitado también, que va a estar compartiendo eso y mucho más con todos nosotros. Y para eso, recordar, visitar www.turismosierragorda.cl y para más ahí buena onda, para que usted le quede grabado todo eso, le invito a que pueda ver el siguiente video de promo para nuestra comuna de Sierra Gorda. No se vaya, mire. Entonces, www.turismosierragorda.cl, usted puede ingresar ahí a esa página web y se va a poder encontrar con todos los atractivos, con la exquisita comida de Estación Baquedano de Sierra Gorda, con nuestros vecinos y vecinas, de la comuna. Bueno, para no hacerlo esperar más, recuerde, mira, ya tenemos algunos saludos, vamos a saludar a algunos aquí conectados desde La Serena, Coquimbo. Un abrazo ahí para la gente de La Serena y Coquimbo. Hay muchos comentarios. Parece que tengo muy buen invitado hoy día. La gente está ahí expectante. Saludamos a Yaritza Torres Barraza. Arriba el patrimonio y la cultura. Bueno, como le decía recién, tengo el agrado de poder tener como invitado hoy a un joven amante del patrimonio, amante de la cultura, de la historia, de sus raíces. Ha trabajado, se ha enfrentado a muchas dificultades, pero también se le han abierto muchas puertas gracias a su perseverancia, a su entusiasmo, a las ganas de poder sacar una comuna adelante, con las ganas de poder sacar la localidad donde él vive desde hace mucho tiempo, que se transforma en este polo turístico. Damas y caballeros, le damos la bienvenida a nuestro vecino Patrick Canales. Aplauso para Patrick. No tengo aplausos todavía, está bajo el presupuesto, pero te puedo aplaudir ahí. Hola. ¿Cómo estás, Patrick? Bien, saludos para todos, a todos los vecinos, las vecinas que se conectan. Acá estamos, en la casita, en la Estación Baquedano. Patrick, bueno, primero, ¿cómo llegas, Patrick, a Estación Baquedano? ¿A qué edad llegas a Estación Baquedano?
Yo llegué a Baquedano acá a los 8 años. Ocho Llegué años. a vivir al ferrocarril en las casas antiguas, en las de adobe, las que demolieron. Vivimos ahí hasta el año 97. De hecho, fuimos la última familia en salir. Éramos prácticamente uno ocupa ahí porque yo no tengo relación directa con. Y nada, pues llegamos acá con mi hermano, mi mamá, mi abuela, mis tías, que ellos estaban antes que nosotros acá. Y bueno, un tiempo desde del año 95, más o menos, casi justo cuando se todo el ferrocarril, porque anteriormente era del Estado. Ahí llega Tú Pati con llegas Canales. a la edad de 8 años a Estación Baquedano, ¿cierto? Te encuentras con una realidad en la localidad que, ¿cómo empieza a generar en ti? ¿En qué momento comienza a generar en ti esta inquietud de decir, mira todo lo hermoso a donde llegué, lo histórico, lo patrimonial, con esto hay que hacer algo? Bueno, mira, el cambio fue radical porque yo soy oriundo de Taltal, ¿cachai? Yo vengo de allá. Entonces, igual no era tan lejana el lejano el paisaje, porque igual cuando yo, de los pocos recuerdos que tengo de cuando vivíamos en Taltal, vivíamos en la población del ferrocarril de Taltal. Después llegamos a Okay. Antofagasta y a la enseñanza básica. Yo no hice kinder, jardín, pre-kinder, nada de esas cosas, y entré directo a primero básico, en un contexto de una Saltaste todo. ciudad. Claro, en un contexto de una ciudad urbana distinto a lo que era Baquedano. Y en ese tiempo, cuando yo niño chico, me acuerdo, no sé, ir a los videojuegos, andar por aquí, por allá recolectando de repente tarros para ir a comprar fichas y cosas por el estilo, era un contexto muy distinto. Y dentro de estos juegos, de estos videojuegos, había uno que era como unos vaqueros, ¿cachai? Que andaban arriba como unos caballos. Era súper, era como el juego de los niños chicos. Y después Claro. yo llego a Baquedano. 35 acá y me encuentro que el paisaje era como el del videojuego ese, ¿cachai? Así como, guau, no me lo imaginaba, ¿cachai? Así como, que ahí ya desde ese momento era como algo distinto para mí. Y yo creo, y por eso siempre he sido convencido de que Baquedano es como un buen lugar para criar a los niños chicos, ¿cachai? Para que crezcan los niños chicos un poco más libre que en una ciudad, ¿cachai? El otro día Así que. conversábamos. Estabas tú también cuando estábamos conversando de aquellos tiempos cuando uno iba a pasar el verano en Estación Baquedano, ¿cierto? Alguien como que uno puede decir, alguien que está quizás vive cerca de la playa, uno puede decir, la playa, rico, lo fresquito, pero ustedes iban a pasar verano en Estación Baquedano, o sea, estaban disfrutando el verano ahí. ¿Qué tenía de mágico en ese entonces Estación Baquedano como para que los adolescentes, los niños pudieran estar encantados pasando el verano en la localidad? Mira, cuando yo llegué acá a Baquedano, todavía ocurría ese fenómeno, que llegaba gente a veranear a Baquedano. Familia, o sea, familiares de otras personas que vivían acá llegaban, ¿cachai? No sé, lo mágico es como algo que no, no sé, no se puede como describir, pero sí antes, podemos decir, así como a diferencia de hoy en día, era más movido, ¿cachai? Había más actividades los veranos, y lo bueno que eran como bien comunitarias las actividades, nacían de la comunidad, ¿cachai? Campeonatos, fiestas, chayas, no sé, todas esas cosas pasaban, ¿cachai? Y ocurrían, y no sé por qué se han ido perdiendo. Entonces eso hacía atractivo de repente para los niños, para los jóvenes y las mismas familias venir acá a pasar sus días de verano, ¿cachai? Yo creo que por ahí va la cosa, por lo menos. Mis hermanos cuando vinieron acá primera vez, vinieron para el 18, ¿cachai? Para un 18 de septiembre. De hecho, fue el mismo 18 de septiembre en que se quemó el centro cultural. ¿Cachai? Era como eso, venir acá a las fiestas. Oye, me imagino que durante toda tu infancia llega a Estación Baquedano y más de alguna anécdota tendrás, ¿o no? ¿Alguna historia que se pueda contar, que quizás lo recuerdes con alegría, algo que viviste que se pueda comentar? Más anécdotas que no se pueden contar. Pero, ¿cómo cuál? A ver, ¿cómo cuál? Una que se pueda contar en el horario. Anécdotas que hay que contar. Siempre harto recuerdo de cuando yo era chico y vendíamos, ¿cachai? Mis hermanos, ¿cachai? Mi hermana mayor. Vendíamos nosotros en los buses, ¿cachai? Así, bueno, en Baquedano es como algo muy común, es como decir, no soy baquedanino si no anduviste vendiendo ambulante, ¿cachai? Porque acá Es de compartimos en Baquedanino. algún otro momento, claro, el pancito amasado y esas cosas. Entonces, como una anécdota.
anécdota que tiene mucho que ver con este tema del patrimonio y que igual me marcó harto fue que yo vendía arriba de noche, vendía panqueques. De hecho, el Félix Mann a mí me dice panqueque tanto por la asimilación del panqueque como porque vendía panqueques. Entonces, me subo un día a vender un frutabarrio, me acuerdo, y se baja una señora cuando yo me iba subiendo. Y a la señora se le quedó un libro arriba del bus. Y era el libro, era con toda la historia, los relatos, las leyendas y todo de tal, tal. ¿Cachai? Y era No justo te de donde yo creo. venía. Y yo ahí aprendí de la historia de tal, tal, pues, ¿cachai? Yo tenía haber tenido como unos 10 años cuando rescaté ese libro, arriba del bus. Y después eso mismo me llamó la atención y trataba de buscar algún libro similar que hablara de la historia y de estas leyendas y todo esto que había en Baquedano, porque uno en el fondo igual se enteraba de estas como leyendas populares o cuentos populares Claro. o cosas, anécdotas que pasaron, pero que no están registradas. Hasta el día de hoy no hay nada registrado en libros, ¿cachai? Y yo creo que eso igual hizo como un clic y de un poquito el motor de lo que me mueve hoy en día a avanzar, pues, ¿cachai? En este tema patrimonial que quede algún registro de la gente de acá, ¿cachai? De la historia que han formado, las familias que se han formado, que hay familias antiguas, ¿cachai? Pioneras de la comuna y de la localidad, ¿cachai? Entonces, siento que es importante dejar ese registro porque a lo mejor a los niños del futuro, a las nuevas generaciones, les va a servir, ¿cachai? Los va a motivar quizás a querer indagar más sobre la historia de su territorio. Oye, vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante, porque, claro, uno de los objetivos de tu proyecto, Patri, que es súper, súper potente, que lo estuvimos casi la semana pasada dando a conocer del MUDIFE, es poder impactar también a la primera infancia, que la primera infancia pueda crecer con esta identidad, ¿cierto? Con esta cultura arraigada y que no pueda desaparecer en el tiempo. Vamos a estar hablando más adelante de eso. Pero claramente, el libro no se lo devolviste a la señora. Claramente la señora se fue y el No, libro quedó. el libro no. El libro quedó ahí. Yo pensé que era. Sé que era. Yo pensé que iba a ser como un final, así ¿Cachai? como que la seguí, la corrí detrás de ella, le entregué el libro. No, no fue así. Para nada. No sé, se lo escribí en la universidad, un cacho, ¿no? Como trabajando acá, no sé. No. Me importó más el libro que la persona, en realidad. Solo sé que era una señora que se bajó en Baquedano y se le quedó el libro. Ahora, si me está viendo por Oye, ahí, ¿todavía está el libro por ahí? Ya, mentira, ya le no está. tengo el libro guardado. Oye, Millaray Torres Barraza dice, qué bacán que se esté dando la importancia al patrimonio de la comuna y sea apoyado. El turismo nos ayuda a todos. ¿Qué te parece ese comentario que engloba patrimonio, turismo? ¿Qué es lo que te mueve a ti? Claro, mira, tiene mucha razón y asidero en el sentido de que cuando yo empiezo a hacer este tema de trabajar en temas patrimoniales, parte de esa premisa del turismo. Al haber leído este que hizo Ian Poulsen, que es un experto ferroviario que va a salir más en el documental también, hay una notita con Donian. Él hizo un estudio acá y propuso esta puesta en valor del patrimonio a través del turismo. Entonces es primordial que estas dos cosas vayan de la mano y que la gente también se involucre en esto, que los jóvenes, los emprendedores, todos, ojalá, si decimos a lo mejor querer Baquedano o que esto no se pierda, necesitamos igual poner de parte de todos nosotros, ¿cachai? Tanto en el turismo como en el cuidado y educación del patrimonio. Oye, Muy Patrick, bien el comentario. ¿cómo ha sido para ti este camino, todo lo que has recorrido con respecto al patrimonio? Siendo que estamos en un país que muchas veces la historia se pasa a llevar, los lugares históricos, los lugares patrimoniales son cada vez destrozados, por así decirlo, y no solamente por personas naturales, ¿no? Sino que también con empresas, con compañías, con cosas así que muchas veces es hasta lamentable. Me imagino que tú durante todo este proceso te has enfrentado muchas veces a dificultades. ¿Cómo ha sido para ti el empujar, el muchas veces ir contra la corriente, aún sabiendo que te mueve eso y que nunca te has detenido?
Bueno, ha sido difícil, no voy a mentir. Al principio como solo, ¿cachai? Así como con la convicción de que sé que tengo razón en lo que voy, estoy tratando de buscar, ¿cachai? Siento que no hay como, no es negativo ni para la empresa privada en este caso, que también tiene mucho que ver, ni menos para la comunidad, ¿cachai? Entonces, en este proceso me he debido enfrentar como, no sé, a que me manden a hablar con abogados de empresa por haber, no sé, haber puesto una carta de no denuncia, pero sí de aviso en el Consejo Monumento por el estado de abandono del patrimonio, en que se me han cerrado muchas puertas también, quizás por temas más políticos, quizás un poco por mi manera de pensar, y también por lo que arrastro atrás, porque antes de yo de trabajar en estas cosas de patrimonio, interesarme, igual yo vengo en el tema de la cultura por otra área, que es el área más como el tema urbano, ligado al hip hop, cantaba rap, ¿cachai? Y teníamos letras bien contestatarias. Entonces eso igual, en el fondo, generó anticuerpos que a la hora de yo querer Claro. iniciarme en el área del patrimonio, porque una cosa me llevó a la otra, todo este currículum anterior, un poco quizás controversial para algunas personas, genera... ¿cachai? Entonces eso quizás yo creo que me ha generado más dificultades en el ir andando y conocí a Max, estuvo haciendo acá una residencia artísticas culturales de la cultura del ministerio y a través de él yo hice red de mesa de organizaciones culturales comunitarias en la que estuve participando, estuve en una instancia de representante regional en un encuentro nacional. Y ahí hice redes, y ahí se me hizo un poco más fácil el camino. Aparte, como junto con los chinos, levantamos el tema de la comida y el patrimonio. También eso nos abrió muchas puertas, crear Baquedano Patrimonial como una plataforma que trataba de unificar a los vecinos que estaban interesados en temas de identidad y patrimonio. También me llevó a conocer a Daniela Barrio, nuestra compañera, y a los chicos de Antofa Patrimonial, que eran como mi referente en temas de trabajo patrimonial. Pues esas cosas fueron abriendo las redes y dándome como la señal de que el camino que se estaba tomando era el correcto. ¿Cachai? Pero ese ha sido como más o menos el andar de estos 5 o 6 años que he estado peleando con esto. Oye, ¿y cómo ves tú al Patrick de hace 5, 6, 10 años atrás con el Patrick de ahora? ¿Has cambiado? ¿Has sabido muñequear muchas veces algunas cosas? No sé, si antes uno como más joven, en este caso, bueno, tú sigues siendo joven, obviamente, pero uno muchas veces muy, muy impulsivo, no se controla mucho. ¿Has ido así como una radiografía a Patrick? ¿Has cambiado? ¿Sientes que has cambiado? ¿Que ahora piensas más las cosas, te demoras más en hablar, teniendo en cuenta lo que tú me estabas comentando, que vienes de un género urbano, que muchas veces las canciones tiran ahí muchas indirectas, muchos palos, y ahora te encuentras con un Patrick que totalmente diferente o sigue siendo el mismo? No es distinto, quizás lo que tú dijiste, pues, como que ahora no la vomito al tiro y quizás el proceso y trato de decirla de la mejor manera posible, aunque no siempre me sale, ¿cachai? Pero sí, obviamente es distinto, estoy más grande, ¿cachai? Sí, ya de diferencia, igual uno igual le va tomando como el peso a ciertas responsabilidades, ¿cachai? Entonces yo dije, ya me voy a tratar de hacer algo con mi vida, nada, pero algo como con seriedad, responsablemente y tomando. Siento que el patrimonio estaba en abandono y que nadie quería tomar, ¿cachai? Así como estuvo tiempo tirado igual el deporte acá, el tema del patrimonio y el tema de la cultura estaba bien tirado. De hecho, una de nuestras canciones de Los Guerrilleros de la Pampa hablaba justamente de este tema, que la cultura acá estaba tirada, ¿cachai? Y que nadie ha hecho nada por esto y no podíamos solamente quedarnos en el reclamo, o sea, algo había que hacer por el tema cultural y creo que empezar a trabajar con, empezar, porque para mí esto es el comienzo, ¿cachai? Trabajar con el tema del patrimonio el comienzo para poder abrir otras ramas culturales y artísticas e incentivarla acá en la comuna. Oye, ¿cómo es? Guerrilleros de la Pampa, ¿cierto?
¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace Guerrilleros de la Pampa? ¿Cómo es que se forma este grupo? ¿Cómo saltamos del Moisés actual a los guerrilleros? El medio salto. Nada, pues, o sea, en los años 98, mi hermano, pues, amigos eran bien pegados al rap, este tema de le gustaba andar bailando, ¿cachai? Bailaban como breakdance y después harta música. Después conocimos a nuestro ex cuñado, ¿cachai? Que él trabajaba música, que en ese tiempo no es como hoy en día, que uno puede escuchar cualquier música independiente en cualquier lugar. Antes se pasaba de mano en mano, entonces ahí como acceso a este tema de la cultura urbana del hip hop, que acá no sonaba, porque acá en Baquedano era como que siempre llega todo un poco más retrasado. Entonces, de ahí después seguimos yo indagando en el tema, me gustaba harto la música, también aprendí un poco unos pasos de breakdance, y con el Eso. tiempo, en el año 2007-2008, mi hermano había hecho un grupo con unos amigos en Antofagasta que se llamaba Crea Conciencia. Igual las líricas eran con temas de conciencia social y todo este tema bien contestatario. Y de ahí empezamos a grabar acá en Baquedano, en la casa, con un micrófono, con un calcetín, ¿cachai? Con Kool-Aid y varios programas bien underground. Y con mi hermano, principalmente con el Miguel Ángel, el lírico. Y después invitamos a Félix Mann ahí con las voces graves. Y tenía un amigo que nos hacía como los audiovisuales, pero así todo underground en Windows. Y éramos como los cuatro que teníamos este grupito. Y también no solo era rap, no era que hacer música, sino que también estuvimos presentes en varias, porque nos empezamos a meter en esta parte social, ya que las letras iban ligadas a temas sociales, Claro. a participar de con las mineras, ¿cachai? A conmemorar o a panfletear por el Día de la Tierra, no sé, por el Día del Agua, y a generar como conciencia. Creamos un grupo juvenil que se llamaba La Consecuencia, y así nació, y hasta que participamos de un festival de banda emergente en Mejillón, igual ganamos ahí en el género del hip hop. Así que ahí nació Guerrilleros de la Pampa, hasta como hace unos par de años atrás que ya no funcionó mal el grupo. Y ¿Y qué dime? se promete ¿Alguna algún anécdota por ahí? regreso a No sé, no, sí puede ser, no, yo no tengo atado, no me hago drama, o sea, me gusta harto el tema del rap y eso, ¿cachai? Pero no sé, es que es un grupo, entonces no depende de sola persona, habría que Claro. conversarlo con todo el piño ahí. No sé cómo Bien. están Oye, ahí tenemos los acá ánimos de cada. un Tenemos acá un saludo. Dice, bueno, un gran saludo a todos los baquedanonos que estamos viendo este programa. Dice, soy Sergio Gómez Pastén, nacido, criado y trabajé en FCAB como jefe de estación. Hoy ya jubilado, pero visito a mis amigos y amigas de este pueblo, en donde están sepultados mi padre, abuelos, tíos, hermanitos y amigos de que ya partieron al encuentro del Señor. Gracias. ¿Qué te parece el leer esto, escucharlo, el saber que a través de estos espacios nos podemos conectar con gente que estuvo en Estación Baquedano y que lo recuerda con mucho cariño? Es genial, a mí me encanta cuando la gente de Baquedano, que ya no vive en Baquedano, que ex baquedanino, conversan o comentan en las redes sociales su vivencia. Yo siempre los leo, me encanta cuando se recuerdan porque van nutriendo esto que yo estoy haciendo, ¿cachai? Que es tratar de recuperar estos relatos, esta memoria popular de la comunidad. Y bueno, a don Sergio, a varios, yo siempre lo comentan, aparte compartimos varias redes de grupos de ferro aficionado y cosas por el estilo. Entonces siempre están compartiendo fotografías o recuerdos o suben alguna foto antigua y ellos ubican a todos los personajes, cosa que yo no ubico, ¿cachai? Pero ellos sí Qué ubican cómo bueno logra eso. armarse el panorama de la foto y contextualizar esos registros de alguna manera. Oye, acá, Patricia dice, me acuerdo Así que... que se agradece harto esa.
Me dice aquí, me acuerdo que en la pensión donde nos quedaban Antofagasta tirando las pistas, estaban buenas, dice. Que me acuerdo. Patricio Herrera. Ah, ¿dónde quedamos? Ah, sí, Patito, un saludo. Bacán, el camiseta. Patito Herrera. Buena onda. Siempre dice que va a venir hace rato que me tiene cuenteado. Igual cuando paso para allá no lo paso de allá. Sí, Patito, compañero. Vivimos juntos en la media, en Antofa. Es mi panita, panita de la media. Bacán. Saludos, Qué compañero. buena, qué buena, buena. Oye, aguante, guerrilleros de la Pampa, dice acá Félix Men. También uno de los de los de la voz grave de guerrillero de la Pampa. En la rama. No, gracias. Vamos a estar compartiendo en un próximo capítulo ahí con Félix también, así que se prepare para que nos haga un tiempo ahí en su ajustada agenda. Oye, Patrick, Movife, llegas, te encuentras con este libro vendiendo panqueques, te empieza a nutrir de la historia de Tal Tal, ves la necesidad de poder potenciar, rescatar la historia, el patrimonio, Estación Baquedano, y comienza a generar en ti esta inquietud de que algo se pueda lograr hacer. Nace Movife. ¿Cómo logras concretar? ¿Cómo logras juntar esta idea? ¿Por qué Movife? ¿Cómo fue este proceso para llegar a este proyecto tan importante? Mira, todo nace actualmente de esta necesidad de poder poner en valor de alguna manera y tener las herramientas para poner en valor el patrimonio ferroviario, ¿cachai? Y de ahí, bueno, y aparte que nosotros con mi pareja tenemos un emprendimiento que de estampados, ¿cachai? Y ese tipo de cosas. Y había la necesidad de uno de los dos aprender el tema ya técnico, el tema gráfico, ¿cachai? Para poder trabajar en esto, idea de poder trabajar en la puesta en valor a través del diseño gráfico, ¿cachai? De empezar a difundir todo lo que es la plaza de máquinas, el patrimonio ferroviario. Yo estudié sin beca porque no me la habían dado. Estudié 2 años y medio psicología, ¿cachai? Y también psicología con unos compañeros y trabajo acá en Baquedano. Un trabajo de investigación y en ese trabajo como una de las cosas que del análisis que arrojó fue que uno de los más principales era la falta de identidad y arraigo de los habitantes con el territorio, ¿cachai? Entonces era como una falencia que empezar a fortalecer y de ahí también nace este interés de a través de los medios de comunicación, a través de la información. Poder generar este arraigo y este sentido de territorio. Y entre estudiar diseño gráfico, cuando ya me puedo entrar a estudiar con las becas que dan acá y todo, y es igual a todos los jóvenes de acá y bueno, y adultos igual, ¿verdad? Que si puedan estudien, aprovechen la instancia que hay acá. Y fue así que me entré a estudiar diseño y todos mis trabajos fueron hechos en torno al patrimonio, en torno al turismo. Los 4 años, todos mis trabajos fueron basados en eso. Entonces, cuando llegó la hora de hacer el proyecto final, mi idea era poder hacer como un museo, realmente un museo, el museo ferroviario, ponerle toda la infografía, señalética, toda esta cosa que llevaría un museo. Pero resulta que, como le comentaba recién, como no me quieren mucho en algunos lados, no podía hacerlo físico, ¿cachai? A la profe, ¿cachai? Que era mi profe guía, mi profe Paz Osorio, hace poco ahí en el Bosdale, tuve un conversatorio ahí. Ella me guía en este trabajo y me da esta idea de hacerlo de manera virtual, ¿cachai? De poder generar esta instancia, ¿cachai? Y ahí nace esta idea de generar el virtual ferroviario e incluyéndole este tour virtual, que es lo que hoy en día ya se mejoró la plataforma virtual, que es el recorrido 3D y 360. Así es como nace el Museo Virtual Ferroviario, ¿cachai? Ese es como todo el proceso.
Todas esas son las cosas anteriores que pasé. Se concreta entonces, o está en proceso, ¿cierto? De seguir nutriendo la página, esta plataforma tan, tan importante para toda la comuna y en especial para la localidad de Estación Baquedano. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el anhelo de Patrick Canales, teniendo ya el Movife? Porque me contabas, lo contabas en tus redes sociales el otro día de que te encontraste con un profesor acá en el Festival Voz Dale que se desarrolló en Antofagasta, quien te entregó un testimonio súper súper emotivo. Ojalá nos puedas contar un poco de lo que conversaste con el profe en ese rato. Nada, pues la profe, o sea, me encontré con mi profe guía, que me dijo que estaba muy contenta, no conversamos mucho, que estaba muy contenta de verme ahí, ¿cachai? Con el proyecto del museo virtual, porque ella creo que fue como la primera más convencida del mundo que este proyecto era un buen proyecto, ¿cachai? Entonces, nada, pues eso me dijo principalmente. Lo que comentaba yo el otro día, parece, fue que estoy en un diplomado de gestión patrimonial que está haciendo la Universidad Católica, del cual fui becado, y así que agradezco a todos los de la Universidad Católica. Buena, Estoy con un buenísima. profesor, igual porque Cristian Andrónico, que es del Museo Ruina de Huanchaca, entonces somos compañeros, entonces es como bacán, ¿cachai? Como tener de Buena. compañero un profe, que para mí igual era como un referente, por el tema de que igual trabaja en temas de. Y estar ahí y compartiendo y aprendiendo los dos de este tema de gestión patrimonial es como bien reconfortable, así, reconfortante. Óyeme, y bueno, uno, Y lo que se lo que le viene. íbamos a tener. Dale, dale. Me había preguntado eso, lo que viene principalmente es que la plataforma se va a ir adecuando y transformando poco a poco. Va a alojar todo lo que es la página Movife, o sea, como la página web como tal, quizá en un tiempo desaparezca y quede solo el tour virtual, y el tour virtual va a contener toda esta información que estamos tratando de arrechar. Bueno, que ya hemos dado que estamos digitalizando para contenerla en esta gran plataforma virtual, ¿cachai? Y orientado siempre como para que pueda ser utilizada como material pedagógico, por favor. Por la Eso escuela y que se es un apunte. pueda enseñar a los niños de primer, sexto básico, octavo básico. Bueno, Eso. esperemos que de verdad los que están a cargo, ¿cierto? De la educación en la comuna de Sierra Gorda comiencen a implementar esta plataforma para lo que decías tú, ¿cierto? De que desde los niños, desde las niñas, desde la primera infancia, comiencen a crecer con su historia, con lo que significa, con la importancia de lo que significa vivir en Estación Baquedano, porque también es una responsabilidad vivir ahí, el poder dar a conocer la historia a través de, ¿por qué no?, es de esta plataforma a los estudiantes locales, a los regionales, a los nacionales, y ¿por qué no?, también a los internacionales. Imagino que es uno de los objetivos de MUIFE. Sí, de hecho la página tiene la opción para el lenguaje y se puede ser vista y bueno, tiene visitas de otros países. La idea es que se transforme en un material que sirva de educativo. Y lo que tú decís, pues cachai, acá la gente, los vecinos, sobre todo acá la comunidad, tiene que sentirse como orgulloso de donde vive, yo siento, porque tanto Baquedano como Sierra Gorda, y igual María Elena, cachai, tienen como su identidad única, cachai, Somos únicas que en otras regiones, de repente un pueblito con otro son muy similares. No podéis distinguir uno del otro a veces, sobre todo más para el sur, ¿cachai? Pero acá, tanto Baquedano, que es la última estación habitada de la red Longino, ¿cachai? Porque con Diego Almagro igual podría ser, pero Diego Almagro igual tiene otra identidad ligada a lo que era Pueblo Hundido y todo eso, previo a que fuera estación. En cambio, Baquedano es la última estación abierta y eso ya debería darle como un realce, porque somos testigo vivo todavía de lo que fue el Longino. Sierra Gorda, que fue el primer pueblo y el más antiguo habitado del desierto absoluto de la región. O sea, antes que María Elena, antes que Baquedano, estaba Sierra Gorda. Sierra Gorda viene de la mano con uno de los poblados más antiguos acá del desierto. Y eso ya no va a ser único.
Sí, totalmente, totalmente. Y uno también como que se contagia de esto, de lo que tú transmites, del cariño, de la pasión, del querer dar a conocer la comuna, de querer dar a conocer la historia ferroviaria de Estación Baquedano. Y eso se contagia y también se agradece un montón que pueda, que siga luchando, que siga soñando, que te sigas proyectando para que esto se siga dando a conocer a través de todo el país. Oye, Patrick, te iba a mencionar algo, porque el otro día conversábamos acá con alguien que se acercó ahí al stand del Festival Vos Dale, que estaba la Fundación Cultural, a quien también le mando un saludo a todos mis compañeros de la oficina, si no me van a reclamar que no los saludé. Decían qué importante sería también poder rescatar este formato, ¿por qué no? Quizás Chacabuco. ¿Te llama la atención Chacabuco? ¿Te gustaría rescatar Chacabuco? ¿Qué piensas de Chacabuco? Pienso que tanto Chacabuco como Pampa Unión y Caracoles, estos tres espacios, de la intervención de las instituciones competentes y como también de la comunidad, ¿cachai? Y lo que es Chacabuco principalmente, yo estoy muy interesado, de hecho, hoy en unas conversaciones con la gente de la Corporación Memoria Chacabuco. Porque ellos igual son un grupo de personas que tiene que tener acá visibilidad. Porque claro, siempre se habla de Chacabuco, del patrimonio industrial salitrero, pero también Chacabuco tiene esta otra historia que tiene más relación con sitios de memoria y derechos humanos, que significó Chacabuco durante el periodo de dictadura entre el 73 y el 74. Y estamos próximos a cumplir dos fechas muy importantes con Chacabuco, que son los 100 años de Chacabuco, que en el 2024 ya debería estar los 100 años de Chacabuco porque se construye entre el 22 y el 24. Y están los 50 años del campo de prisioneros de Chacabuco. Entonces tenemos dos fechas que ya deberíamos empezar a trabajar en torno a la puesta en valor para que cuando llegue esa fecha no, la gente que le salte la alarma, oye, Chacabuco, los 100 años y todo, van a ir a ver todo esto que está en abandono un poco. Chacabuco no está en el absoluto abandono a diferencia de las demás salitreras, pero igual, no sé, con lo que pasó el otro día de la caída del techo, ya Claro. eso es una luz de alarma a todos los interesados del patrimonio de que hay que empezar a trabajar en la recuperación de ese espacio patrimonial. Entonces, yo muy interesado en poder quizá replicar con algún recorrido virtual o alguna idea por el estilo. Bueno, y de hecho, ¿hay algún proyecto como por el estilo? Buena. ¿Otros dos Buena, espacios? qué bueno, porque podría así como empezaste con el sueño del recorrido, ¿cierto? Con tu celular, fuiste con tu celular a recorrer cada sector de ferroviario y eso se vio hoy transformado y reflejado en el gran Sí. Buife, ¿cierto? De hecho, había pensado hacer eso. Había pensado irme un día a Chacabuco y hacer como una maqueta de un tour virtual así con el mismo teléfono. De hecho, no te lo voy a negar que lo he estado pensando. Creo que a lo mejor lo haré pronto. Como maqueta. Oye, sí, y así comienza, así comenzó el sueño de Movife, en lo que se ve reflejado ahora en esta gran plataforma. ¿Y por qué no? El día de mañana, Chacabuco, Pampa Unión, Caracoles, y que todo se encuentre en una misma plataforma, diferentes tours en 3D, y que la gente los pueda visitar. Hablando de visitar, porque te pedí ahí la autorización a ti también, ¿cierto? De poder regalar 10 cupos, 10 cupos para un tour totalmente gratuito. Se vienen muchas sorpresas, no vamos a adelantar nada, pero se vienen muchas sorpresas y vamos a dejar a nuestro invitado, a Patrick, a que pueda escoger a estos 10 cupos para que puedan venir a Estación Baquedano y hacer un recorrido totalmente gratuito. Así que usted puede escoger, es usted el invitado, usted puede escoger a estas 10 personas para que puedan recorrer gran parte de la historia, el patrimonio de nuestra localidad. Así que usted lo va a leer los comentarios
va a escoger a alguno, nos vamos a comunicar, nos va a hacer llegar y para que podamos comenzar a potenciar a mucho más el turismo en nuestra localidad, ¿te parece? Exacto, ya, entonces yo no sabía, igual que sepan los vecinos acá, acá estamos recién viendo cómo esto de del tour, porque sí, habíamos conversado, yo dispuesto, ojalá fuera para muchas más personas si se puede, pero el tema de la elección, para que les quede claro, yo no sabía cómo era, ahora recién me estoy enterando. Claro, sí, vamos sí. Vamos a tratar de hacer la mejor elección posible, quizás vamos a hacer alguna, vamos a ver ahí quiénes son los más entusiastas. Los que quieran ir, levanten la mano, pongan ahí un me gusta, no sé, yo quiero ir, así podemos hacer una tómbola o algo, no sé, depende cuántos sean. Sí. Si se puede pagar, oye, sí. Hay que pincharle ahí a los... Lo... Sí, pues la idea es que todos los que participaron con nosotros... Sí, yo creo que ahí que pongan la manito los interesados que quieran participar de este tour... Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Mira, tenemos ahí también algunos, los que estuvieron más activos comentando con nosotros también, ¿viste? Mira. Sí. Desde la octava región. ¿Cómo la mandamos a buscar? Hermanita. Que se vengan a avión. Oye, bueno, Patri, en realidad, mira, acá dice: yo quiero ir, somos cuatro. Ya hay seis cupos, entonces, quedan seis cupos nomás. Yo fui la primera, dicen acá. Ahí vamos a ir viendo, o sea, está difícil, ¿viste? Porque. Nos vamos a contactar con los 10 cupos. Vamos a seleccionar correctamente a las personas, a ver quiénes son los más interesados. Sí, nos vamos a contactar con los 10 cupos para sí. Empezar a levantar las manos. No, pero tranquilos los que no queden. Porque... Oye, Patrick. Bueno, primero, antes de cerrar la transmisión, agradecer tu tiempo. Para conversar con nosotros como Fundación Cultural encabezado por nuestra presidenta, ¿cierto? La alcaldesa Débora Paredes, estamos muy contentos de poder entregar estos espacios, la alcaldesa Michael Díaz Brito, nuestro secretario ejecutivo, también me pedía que se hicieran luego estas transmisiones en vivo para poder generar estos espacios de diálogo, de conversación, de interacción con nuestros vecinos. Así que estamos comenzando con mucha alegría este primer capítulo con nuestro invitado, contigo. Así que estamos muy contentos de que puedas compartir con nosotros. Y bueno, agradecer de verdad el tiempo, la simpatía, la buena onda y la paciencia también. Pues. Mira, un tour para los pequeños igual. Necesitamos sacar a los niños a terreno. Mira. Sí, absolutamente. Yo contento, agradecido de la oportunidad que se me ha dado, espero no defraudar a nadie en cuanto a lo que es poder el patrimonio y la localidad, muy agradecido del equipo de la acción, del equipo del patrimonio, de la alcaldesa, de la confianza que depositó en este proyecto y también vuelvo a insistir a los jóvenes, a los emprendedores, a las personas que tengan sus proyectos, vayan, preséntenlo, yo sé que está a la disposición para trabajar en cosas que vayan en pro del beneficio de la comuna y eso, ¿cachai? El festival del otro día igual, agradecido de la invitación, de la instancia que se dio, de la gestión que hicieron de parte de tanto de la fundación, de la corporación, para que pudiéramos asistir, pude conocer a Don Mamani que estuvo con su cuchango. Entonces hay mucho mostrar, hay que aprovechar la instancia y nada, agradecido también de la gente, de la recepción que ha tenido con este proyecto e invitarlo igual a que cualquier cosa que quieran aportar al museo. Hoy día me llegó una foto súper antigua, no súper antigua, es del 85, pero de la inauguración del museo de la Casa de Máquina, cuando lo
inauguraron como museo ferroviario. Me llegó una foto de Tocopilla, un caballero me llamó, entonces hay gente que está contribuyendo y espero que de la misma comunidad también aporte para ir enriqueciendo este museo, que en el fondo va a quedar para no que sepan de qué se trataba y de qué se trata va a quedar hoy en día. Eso más que nada. Buenísima, de verdad, agradecido ahí por toda la buena onda y me sumo a tus palabras de extender la invitación a todos quienes tengan su proyecto, poder acercarse, el equipo está abierto a poder apoyar, a poder trabajar, así como también lo hemos hecho, lo hemos apoyado tu proyecto, ¿por qué no? El de otros vecinos, vecinas, niños, niñas, joven, adulto, mayor, están todos cordialmente bienvenidos a la Fundación Cultural. Patrick, bueno, que tenga una muy buena noche, que descanse, saludo ahí a tu pequeña. Saludos a tu familia y nos vemos mañana. Vas a ir mañana, ¿no? Sí, obviamente, voy a estar ahí en el estreno, no se olviden, mañana a las 6:30, 18:30, en el auditorio del hospedaje astronómico. Vamos a estar ahí apañando el estreno del documental sobre el patrimonio ferroviario de la Casa de Máquina de Estación Baquedano, no se lo pueden perder, ahí eso va a estar bacán. Muchas gracias, Patrick. Nos vemos. Saludos a todos. A mi mamá. Bueno, ahí estaba Patrick Canales con nosotros compartiendo este primer capítulo de Cultura Online, perdón. Conversamos mucho, nos reímos mucho. Quiero agradecer a cada uno de los que dejó su comentario. Vamos a hacer un pequeño repaso por todos los comentarios. Muy buenas noches, ya estamos aquí presentes. Esto fue al inicio. A Fátima también, a Yaritza Torres Barraza, que fue muy activa durante la transmisión. A Patricio también, Patricio Herrera, desde La Serena, Coquimbo. Queremos saludar a todos. Hay muchos comentarios. Aquí tenemos a Millaray Torres Barraza, que nos comentaba lo bacán que se está dando la importancia del patrimonio de la comuna y se ha apoyado. El turismo nos ayuda a todos. Jeremías también, ahí, buena cabres. El saludo muy emotivo de Sergio Gómez Pastén, el hombre aquí, Sergio Gómez, que nacido y criado, trabajó en FCAD como jefe de estación. Así que le mandamos un saludo también a usted, a toda su familia. Tenemos aquí también a Cherazada, una de las voces de Estación Baquedano. También vamos a tener un espacio para compartir con ella y nos pueda comentar todos sus sueños, proyectos y todo lo que quiera hacer aquí en Estación Baquedano. Félix Mann, la voz grave, la voz grave, Félix. Un abrazo ahí para nuestro amigo. También vamos a tener un espacio con él aquí en Cultura Online. Y bueno, atención porque vamos a contactarnos con todas las personas que se ganaron estos 10 cupos para poder hacer un tour totalmente gratis, con alojamiento gratis. Así que atención a cada uno de los que participó durante esta noche porque los vamos a contactar y así poder coordinar lo que va a ser este tour totalmente gratis para todos ustedes. A nombre de la Fundación Cultural, de nuestro secretario ejecutivo Michael Díaz Brito, de nuestra presidenta y alcaldesa Débora Paredes, agradecemos toda su buena onda, su simpatía y le mando un saludo también a todo el equipo de Fundación, a Osvaldo Torres, a Cristian Balacina, a John Morales, a Daniela Barrios. A todos quienes jornada a jornada nos encontramos en esa oficina y lo esperamos a ustedes con mucho cariño también. Si tienen alguna idea, algún proyecto, acérquese, trabajemos en conjunto. Estamos para eso, para apoyar todo lo que ustedes quieran crear en favor del patrimonio y de nuestra comuna de Sierra Gorda. Les voy a adelantar que la Fundación Cultural está en proceso de poder firmar este convenio con la Corporación de Chacabuco para poder rescatar este patrimonio tan importante para la comuna a través de proyectos con el equipo técnico de la Fundación Cultural y de la Municipalidad de Sierra Gorda para poder levantar, ¿cierto?, este patrimonio tan importante para el país y para nuestra comuna. Se vienen muchas más sorpresas, muchas más novedades. Le mandamos un saludo. Vamos a leer acá, es admirable tu trabajo, Patrick. Sigue, qué genial que al fin estás recibiendo el apoyo que se merece el patrimonio y la cultura. Sigue adelante con todo, sabes mucho y la comuna y la región necesita nutrirse de eso. También leía ahí que era importante poder dar charlas también a los niños, ¿cierto? Por acá, como apoderado del jardín, aquí está, como apoderado del jardín podría dictar una pequeña charla, digo yo, ¿o no? Ahí Solange Sáez la etiqueta. Bueno, agradecemos a todos, nos encontramos.
el próximo miércoles con otro invitado aquí en Cultura Online. Y atención, porque los viernes se vienen las transmisiones con sorpresas, con premios, con entretención, con concursos y con todo eso para que todos los vecinos puedan participar y podamos pasar un grato momento. Nos despedimos, que tengan una muy buena noche. Mi nombre es Alejandro Abrán, soy del equipo de Fundación Cultural de Sierra Gorda. Nos vemos pronto. Que esté muy bien. Chao, 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 chao. Los años del recuerdo que no volverán jamás.